Muy buenos días, señor presidente de la Junta de Extremadura, señor presidente de la Federación Extremeña de Caza, señor presidente de la Real Federación Española de Caza, señores presidentes de las Diputaciones de Cáceres, señor presidente de la Diputación de Badajoz, señor alcalde de Cáceres, señora presidenta de la Asamblea de Extremadura, señora delegada del Gobierno, autoridades, señoras y señores, queridos amigos. Es para mí una gran satisfacción estar esta mañana con ustedes aquí en Cáceres, en la segunda ocasión en la que esta semana me encuentro en Extremadura, una tierra para mí muy querida y en la cual, evidentemente, nuestra agricultura, nuestra ganadería, nuestro mundo rural, nuestra caza están tan presentes. Muchas gracias, José María, a la Federación Extremeña de Caza por esta invitación en participar en este tercer Congreso de Conservación, Caza y Cultura. Además, en un momento en el que solo la visión, yo creo, colectiva de este acto, lo decía muy bien el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo, hace un momento, en este espíritu en que nos encontramos y momento en que, evidentemente, pues casi alcanzando a nivel nacional el 80% de españolas y de españoles vacunados, más en Extremadura, por encima del 90%, con 70 millones de vacunas administradas en el conjunto de España. Yo creo que más allá de los datos sanitarios, de los datos económicos, hay unas ganas, hay un espíritu de optimismo, de trabajo, de esfuerzo colectivo de toda España, de todos los españoles, de todas las españolas, que yo creo que con alegría nos reencontramos en actos como este. Realmente hace meses que no estaba en un acto tan masivo, que su presencia sin duda realza con todas las condiciones, evidentemente, de seguridad, y estoy muy contento por ello. Aprovecho para trasladar mi felicitación más sincera a la Federación Extremeña de Caza por su 35º aniversario, que es una prueba de experiencia y una trayectoria en defensa, sin duda, de los intereses del sector. Y además este congreso es una excelente oportunidad para intercambiar conocimientos en materia cinegética y poner en valor esa actividad tan arraigada en nuestro medio rural y con tanta tradición de historia. Yo diría que desde los orígenes de la humanidad y desde luego desde el neolítico de forma organizada, sin duda, junto a la agricultura y a la ganadería. Y mi presencia hoy aquí es el testimonio institucional del compromiso del Gobierno de España y del compromiso del ministro que les habla con el mundo de la caza y con nuestro mundo rural. La actividad cinegética es, sin duda, una gran actividad en España, con una gran tradición y que, además, evidentemente, contribuye a la preservación de nuestro medio rural. Crea riqueza y crea empleo, ustedes lo saben muy bien. Y además salvaguarda nuestro medio ambiente, nuestra biodiversidad de los ecosistemas en el conjunto del territorio de España y aquí también, evidentemente y muy activamente, en Extremadura. Se indica que aproximadamente unos 6.000 millones de euros se generan anualmente en torno al mundo de la caza en nuestro país. Y aproximadamente entre 186.000 y 200.000 puestos de trabajo tienen relación directa o indirecta con la actividad cinegética. Una actividad que se lleva a cabo enteramente en nuestro medio rural y especialmente en las zonas menos pobladas. Y hoy, aquí en Extremadura, y en presencia del presidente de la Junta de Extremadura y de todos ustedes, quiero significar el peso que Extremadura tiene dentro de ese mundo de la caza en el conjunto nacional de España. Y la actividad cinegética aquí, en esta comunidad autónoma, es sin duda muy significativa. Pero más allá de las cifras económicas, evidentemente la caza es también un deporte y una actividad social que supone el tercer mayor número de licencias en España, solo detrás del fútbol y del baloncesto. Por tanto, como se decía hace un momento y se ha mencionado en dos de las intervenciones, ese estudio
de la Fundación Artemisan muestra que la inmensa mayoría de los españoles y de las españolas no solo respetamos, sino que apreciamos al mundo de la caza y a la actividad cinegética. Una actividad que es una actividad, aparte de deportiva, una actividad de profunda organización social. El control poblacional que llevan a cabo los cazadores y las cazadoras, si nadie lo hiciera, tendría que estar a cargo de la administración, de las administraciones públicas. Por tanto, si no existiera la caza, habría que crearla. Y yo creo que por eso tenemos que reconocer en el control de las poblaciones de fauna silvestre cómo ese elemento y ese papel juega de una forma fundamental. Me permitirán que les mencione a todos ustedes mi vivencia personal como miembro del Gobierno de España, desde el primer decreto de alarma hasta todas las sucesivas fases en el tratamiento y en la organización de la respuesta a la pandemia, donde, como indicaba muy bien el presidente hace un momento, lo ha sido en Extremadura y también, debo señalarlo en reconocimiento, lo ha sido en Galicia, la actividad cinegética ha podido continuar. Y di instrucciones a mi director general de Sanidad Animal y Vegetal que dictara una resolución para que todas las comunidades autónomas, en el ejercicio de sus competencias, pudieran llevar a cabo ese control poblacional que tan importante es. Porque significa reequilibrar ecosistemas, significa evitar daños que se provocan sobre cultivos, ganado o riesgos de seguridad vial y, sobre todo, significa vigilancia sanitaria y prevención de enfermedades en la fauna salvaje y doméstica. Como ministro del Gobierno de España, asisto cada mes a los ministros, al Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea y veo la preocupación que existe en el conjunto de la Unión de una enfermedad, de una pandemia animal que tuvimos en nuestro país hasta los años 80, que conseguimos erradicar, como es la peste porcina africana, pero que evidentemente está ahí, en 10 países de la Unión Europea, el más próximo, Alemania. Y el papel de nuestros cazadores, precisamente, en ese control poblacional del jabalí, juega, y es simplemente un pequeño ejemplo, un papel fundamental en esa vigilancia sanitaria y de prevención de enfermedades. Y ese enfoque de la caza, que va más allá de la economía, de su práctica deportiva, significa una gestión cinegética que, en mi opinión, tiene que ser absolutamente sostenible. Y de esto he hablado mucho con la Federación Española de Caza y me honro en poner en valor la buena interlocución que desde el Ministerio tenemos con la misma. Porque, efectivamente, conservar biodiversidad y contribuir a dinamizar el medio rural pasa también por la actividad cinegética. Y lo decía muy bien nuestro clásico, Miguel Delibes. Son cosas compatibles cazar y amar a los animales. Y yo estoy convencido que todos ustedes, señoras y señores, comparten ese sentimiento y esa visión. Y hacer una actividad cinegética sostenible, moderna, adaptada a la biodiversidad ecológica no es una tarea sencilla. En su competencia sobre la materia, las comunidades autónomas de España desarrollan esa actividad y nosotros desde el Ministerio intentamos apoyar y coordinar, como decía con mucha razón hace un momento el presidente de la Junta de Extremadura, con el diálogo y el consenso, con la interlocución, en un momento que es sin duda de construcción de puentes y no de construcción de muros. Y también a través de la búsqueda del desarrollo científico-técnico con la participación de los organismos de referencia, lo cual sin duda es probablemente una gran novedad, pero un tema de tremendo interés. No podemos llevar a cabo nuestra actividad sin tener en cuenta, evidentemente, todo el conocimiento científico necesario para ello. A ello se dirige la Estrategia Nacional de Gestión Cinegética, que recopila propuestas y recomendaciones para garantizar una actividad cinegética sostenible y adaptativa.
Hemos venido trabajando con todas las comunidades autónomas a lo largo de los últimos meses, de los últimos años. Se ha retrasado un poco por la pandemia, pero les puedo anunciar que antes de final de año la conferencia sectorial que reúne al Gobierno de España y a las comunidades autónomas aprobará esa estrategia, que me parece un elemento fundamental para fomentar la caza silvestre, para realizar una gestión sostenible del medio y de las especies cinegéticas y, en definitiva, para llevar a cabo un modelo de caza sostenible que es el nuestro. Estamos en el siglo XXI y en el siglo XXI tenemos que tener en cuenta los nuevos mecanismos que están a nuestra disposición. La digitalización y la mejora de los mecanismos de monitorización de la caza y de la gestión del hábitat. Debo decir, y se ha mencionado también aquí, en esta tribuna, que la gestión adaptativa de la tórtola europea ha puesto en evidencia la necesidad de avanzar en la monitorización telemática de poblaciones y capturas. Como ministro del Gobierno de España, estoy muy satisfecho de que la tórtola europea continúe siendo una especie cinegética y que hayamos trabajado de la mano del conjunto de las comunidades autónomas y también con la Federación Española de Caza para permitir la supervivencia de la especie y, evidentemente, de la actividad cinegética sobre la misma en el futuro próximo. Los convenios de colaboración con los principales organismos científicos y técnicos son fundamentales. Tener mejores datos poblacionales, capturas realizadas, establecer medidas de hábitat adecuadas a la gestión de los cotos. Prácticamente el 87% del territorio nacional de España es territorio cinegético y de las actuaciones que se realicen en sus hábitats, en su mayoría privados, más del 80%, dependen muchas especies cazables y no cazables. Y aquí es inevitable que haga referencia a la política agrícola común, a la cual dedico buena parte, como ustedes saben, de mi tiempo, que es un elemento muy importante, que estamos concluyendo la elaboración del Plan Estratégico Nacional de España para enviarlo antes de final de año a Bruselas y donde hay medidas que tienen que ver con peticiones que nos ha formulado la Federación Española de Caza y que tienden a favorecer la biodiversidad y el hábitat de especies cinegéticas. Y les pondré algunos ejemplos. Prácticas voluntarias, como son los ecoesquemas, cubierta vegetal, márgenes multifuncionales, rotaciones significativas de cultivos, siembra directa que conlleva no laboreo, o bien prácticas obligatorias como a través de la condicionalidad reforzada, como el mantenimiento de elementos de paisaje, la ausencia de suelo desnudo y además las medidas agroambientales del desarrollo rural, del segundo pilar, todo eso contribuye sin duda a la mejora de nuestros hábitats y también, evidentemente, a dar futuro y posibilidades a nuestro sector cinegético. Estamos ante un mundo rural que no es atrasado y del pasado. Es un mundo rural que es vivo y que es dinámico. Y por ello, con todos los fondos de la Política Agrícola Común, 47.724 millones de euros para el periodo 2021-2027 y casi 2.000 millones de euros para la agricultura, ganadería, pesca e industria agroalimentaria del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, podemos dar un impulso muy importante al conjunto de nuestra economía y de nuestro mundo rural. Y yo creo que ahí también el sector cinegético tiene mucho que decir en esa modernización y en esa sostenibilidad. Lo decía hace un momento. Si no existiera la caza, tendríamos que inventarla. Pero es verdad, hay que decirlo, y lo decía muy bien el presidente de la Federación Extremeña de Caza en su intervención inicial. Hay una visión del mundo rural y una visión del mundo urbano en España. Y esa diferencia de visión, sinceramente, a mí, como ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, me preocupa. Me preocupa porque no estamos hablando de realidades confrontadas, pero sí de realidades diversas. El 80% de la población, de todos los españoles y españolas, viven en un 15% del territorio nacional. Y un 20%
del conjunto de la población de España vive en un 85% del territorio de España. Y yo creo que, de igual modo que tenemos en cuenta desde el punto de vista técnico, pero también desde el punto de vista, yo diría, emocional, las consecuencias de decisiones que se adoptan, y tenemos en cuenta los impactos económicos, sociales, ambientales que las medidas tienen, yo creo que en línea con lo que recientemente proponía la Comisión Europea en su comunicación sobre el fondo, sobre el futuro del mundo rural en la Unión Europea, tenemos que tener también una prueba rural, que no sea solo una prueba de evaluación económica, que sea también una prueba de la percepción de nuestro respeto por las tradiciones y por la vida viva y sostenible de nuestro mundo rural. Este mismo lunes presentaba en el Consejo Económico y Social de España un magnífico informe sobre ese tema. Y estamos aquí hoy, y este Congreso sin duda lo va a valorizar, para hablar en positivo, para hablar en positivo de la caza, para hablar en positivo de lo que aporta a la sociedad y para hacer de cara al futuro, ahora en el siglo XXI, una actividad social, económica, deportiva, que sea más sostenible y beneficiosa para el bien común. Estoy convencido de que todas las ponencias de este Congreso, los debates y, sin duda, las conversaciones que tendrán lugar contribuirán a ello. Y me es, para mí, muy grato, es un gran honor, una gran satisfacción poderles dirigir la palabra en este acto de apertura de este Congreso, al que deseo los mejores éxitos y a ustedes que, sin duda, puedan disfrutar de él. Muchas gracias.